Bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy. Vamos a ver un poco el showcase de la unidad de Gohan y Piccolo, que nos llegan pues en 14 horas de que estamos grabando este vídeo, a las 7 y media de la mañana. Evidentemente, si quieres ver pues a qué hora sale en vuestra región, simplemente entrar en dokkaninfo.com y entres ahí y pues lo podéis ver perfectamente, ¿vale? Igualmente, si alguno quiere que lo deje el comentario, lo dejaré en lo que es seguramente un comentario fijado para que entréis ahí y sepáis más o menos a qué hora sale. Pero evidentemente vamos a ver a hoy, en el día de hoy, en este vídeo, el showcase, para que veáis un poquito cómo funciona, pues, al 100% la unidad. Y también cómo funciona, pues, llevándolo con su compañero idóneo y si es un compañero idóneo. Aquí estáis viendo, pues, un poquito los compañeros que podéis llevar, que el mejor, pues, sería él mismo, básicamente, con el tema de la revival, ¿vale? Es decir, él sin revival o con la revival con Gohan y Piccolo, ¿vale? Sería el mejor compañero, incluso el de Lesa de Piccolo físico, que también vendría bastante bien, que tiene 4 enlaces y algunas que otras unidades que tenéis por aquí, que les haría como por ejemplo el LR de los octavo aniversario de la segunda parte, el Gohan, que lo tenéis por aquí y demás, ¿vale? Como digo, ¿dónde entra en este caso? Pues en 200%, también, claro, entra con el hecho de, pues como ves por aquí, lo que sería con el Gohan bestia del aniversario, ¿vale? Entraría en esa líder skill de 200%. Luego, también, resto de unidades que entran con su líder skill de 200%, pues bueno, hay cositas interesantes en el propio Gohan Bestia, el Piccolo, Tech, el físico, el Gohan físico, el ESA del Gohan, Inteligencia, Yancha, tenés por aquí el Trunks físico, el Super Trunks, el Gohan, el Gohan STR, bueno, una líder skill un poquito amplia en cuanto a unidades que entran con ese 200% y ese 170% también, que hay algunas que otras unidades que entrarían en esa líder skill. No es una líder skill mala, ¿vale? De Maestro y Discípulo, Saga Saiyan y, en este caso, o Saga Saiyan o Guerreros que han crecido de la Tierra. Luego también la unidad de Vegeta y Nappa la veremos un poquito en el tema del showcase. No es que sea muy destacable, evidentemente, pero lo vamos a ver un poquito. Y luego también, pues, el banner ya lo hemos estado comentando. Cuando esté el banner disponible no sabemos si va a venir descuentos, ¿vale? Como el año pasado con lo de Bardo, ¿no? Yo supongo que sí. Lo de los tickets los vamos a tener sí o sí, porque está la descarga gatos. Pero yo recomendaría ahorrar para el día 18 de marzo, lo que sería el día del Saiyan, pues lo que tiene que llegar, ¿no? Que sería más interesante. Ahora sí que sí. Bueno, y aparte también de todo lo que nos tiene que llegar por delante, que lo hemos visto en la descarga gatos, del Goku Super Saiyan 3, Hildegard, la Golden Wii, el aniversario y tal, ¿no? Pero bueno, va a estar el vídeo del showcase dividido en dos partes, gente, que se me olvidaba comentaros eso. Una que sí vamos a ver, que la vais a ver a continuación, donde sí lo llevamos con el mejor compañero, que sería el mismo, ¿vale? Con la líder skill y con un Goku también para que se cumpla parte de su pasiva, en este caso de evadir y tal. Y luego otra donde evidentemente no hay un Goku, ni hay el mejor compañero, que sería este por aquí, por ejemplo, si lo llevamos con este Piccolo, ¿vale? Pero lo veréis a continuación, evidentemente, los dos casos, para que veáis un poquito cómo funciona. Tira el superataque ahí en medio. Ok. Este tiene incremento de... gran incremento de ataque y defensa. Vale. Vamos a dejarlo en medio, ¿no? Pues tiene mejor el láser ahora mismo. Ok. Tira esto tú, guacho. Tú tira esto. Y tira esto por aquí. Vale. Recordadme que mueva al otro Gohan para cuando se active la revival, que esté un Gohan al lado del otro Gohan, ¿sabes? Porque ya la tenemos. Ah, mira, ya la tenemos aquí. ¡Hostia! Ahora sí se nota un poquito el daño, ¿eh? Son 10 millones. A ver si lanza la adicional, tío. Ahora sí, ¿eh? A ver. Nice.
Hostia, pues no me da cuenta en eso, Maker. Ponla japonesa. Vale. Tenemos la revival, o sea que si nos matan, pues bien. Tenemos la vida baja. ¿Qué defensa tenemos? 251.000. Vale. Nice. Esto que hagan su movida y entercelenlo, ya está. 60.000. Vale. 9 millones. Antes creo que teníamos al... Es que claro, Dios. Una torta. No, Vegeta no, pues no ha atacado todavía. Lo he metido para enseñarlo un poco, pero no, no han hecho nada. Es un personaje de tercer lawmaker, o sea, no tiene más. Está bien. Normalito. Una cosa normal, el secundario. Por lo cual, que nos mate. Vale, vamos a dejar estos dos juntos. ¿El por qué? Porque así tenemos todos los links activados. Y que nos maten aquí ahora. ¿Cuál va a pasar? Porque evidentemente no es un personaje del LoL 1. El Super Saiyan 4 lo puedes comprar con moneda. Y ahora sí tenemos la rotación buena, es decir, tenemos rotación de Gohan con Gohan o Gohan con Piccolo. Nunca repiten personaje Mr. Soles. No va a venir otro Goku. Vendrá pues otro personaje, no lo sé. Yo me molaría ver, pues, Goku y Bardo como algo original en el Dokkan, que ya lo van haciendo. Pues Goku y Bardo, los dos juntos en un mismo personaje. Original es que no le hace falta. Vale. Se nos va el dominio. Vale. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vale, ahora debemos tener todo. Me voy a tomar un ítem, o sea, para curarme un poco. Y ahora sí que sí, deberíamos... Bueno, es que en verdad aquí tenemos todos los links, tío, con este. Con el mismo, ¿sabes? Son 7 links. O sea, que ahora mismo... No sé cuánto va a ser el daño, pero puede estar heavy, la verdad. Ah, verdad, ahora tenemos... No me acordaba también que al llevar el Goku tenemos lo de esquivar, que eso es la sobrada esta también, ¿no? ¡Oh! Qué lástima la adicional, tío. 25 kilos, tío, ha hecho... Qué lástima la adicional, tío. ¡25 kilitos, eh! No nos va a doler mucho esto. Tenemos 700.000 de defensa. No debería dolernos mucho esto. Un poquito sí que ha dolido. 17 kilos. El primer SA, gente. El segundo SA.
Estás por aquí. Vamos a curarnos con esta. El banner es una basura, tío. Y ahora vemos un poquito cómo pega Gohan, pues sin ese busteo de... Si no me saca rotación. Si no me saca rotación, no, si no lo mato. Ah, que me ha sellado también. Uy. Vale, uno. Dos. Un Piccolo versus 17 de la saga de Cell estaría guapo, ¿eh? ¿Y el Gohan cuánto? 9 millones. ¿Veis? Es que la primera entrada que tiene es bestial. Pero ya luego el personaje, pues... Vale. Ahora empiezo lo gracioso. Vale. Tenemos 145.000 de defensa. Por lo cual no podemos dejar delante ni de broma. Porque si no, lo van a reventar. Vale. Fíjate la que le está cayendo al Gohan. A mí... Realmente por el Yamcha. Que el Yamcha sí, a lo mejor me gustaría tenerlo. Pero el Turle lo tengo. El Bardo está con dupe. El Ginyu está con dupe. Raditz está con dupes, creo. Y a mí el Banner no. Prefiero llegar con buenas DS al día del Saiyan. Tirar mis 300 DS. Y se acabó. A ver, Gohan. 8 millones. Es que el... También es que no estamos con el compañero idóneo, ¿sabes? Con el otro Piccolo, ¿no? Pero...